Estamos con Adriana Llanes del Departamento de Promoción de la Salud, bueno, con las actividades que se está llevando a cabo sobre el Día de la Diabetes. Contanos un poquito cómo vienen avanzando. Sí, buenos días. Ya iniciamos la Semana de la Diabetes. El día lunes 7 hicimos, bueno, todo lo que es la detección de la glucemia en conjunto con el hospital. Ellos se hicieron cargo de todo esto de las mediciones y nosotros desde el municipio, desde el Departamento de Promoción de la Salud, con toda la parte de prevención y promoción a través de folletería, información, y bueno, incentivando a la gente que pueda participar justamente en todas las mediciones que se propusieron para ese día, ¿no? El lunes. Bien. ¿Cómo continúan esta semana? Bueno, esta semana continuamos, el hospital ya tiene también agendado poder hacer lo mismo que se hizo el lunes, pero en diferentes CAPS, en distintos barrios, y nosotros el viernes vamos a articular con ellos el taller que van a realizar sobre la diabetes, con diferentes médicos y nutricionistas del hospital, de nuestro hospital Wenceslao Gallardo. Vamos a hacer pausa activa también ahí el día viernes, y el día lunes, bueno, ya esperando que puedan participar tanto las escuelas como la comunidad en general y participar en esto de la prevención y promoción de la diabetes con la colocación de los stand. Desde acá del municipio vamos a participar nosotros y también el hospital va a colocar también su stand para poder informar y bueno, más que nada que la gente se acerque, ¿no?, a hacer también la detección de la glucemia. Mira, ¿esto va a ser a lo largo de la mañana o de la tarde? ¿Cómo lo van a trabajar? Todo es en el horario de la mañana. El día viernes de 9 a 11 en la Casa de la Cultura. Por favor, que todas las personas que tienen esta enfermedad de la diabetes se puedan acercar, familiares, para poder entender un poco mejor la enfermedad. Y el día lunes va a ser desde las 9:30 a las 12:30. A las 10 se hace una autoapertura junto con el intendente y el director del hospital.